Estas palabras son poderosas. Vamos a hacer que la vida tenga esa disciplina y que sea una disciplina que realmente lo vamos a hacer y hazlo ya. Hazlo ya. Esas son las palabras que tienen un poder insignificante. A ver, de pronto la palabra como tal, hazlo ya, es insignificante la palabra, pero si tú eres el que manda, tú eres el que controla este timón de la mente, y la mente debe de ser controlada, la mente debe de recibir órdenes, y una de las cosas que yo he aprendido es que yo misma tengo autocontrol. Esta es la semana número 6 ya del reto de 45 días, donde ya estamos prácticamente día 37 del reto, donde estamos terminando. Pero lo más importante, he aprendido en estos 37 días que a la mente hay que dirigirla. Hay que autocontrolarse. El autocontrol es esencial. Estaba leyendo hoy que para ser grande, para ser exitosa, para ser una mujer maravillosa, se necesita un 9% de talento. Y esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, mujer. No necesita sino un 9% de talento. Ni siquiera se necesita tener el talento número uno y la tesa. No, 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 no. Se necesita un 9% de talento, pero se necesita un 99% de trabajo. Se necesita tomar acción. Aquellas mujeres que piensan mucho, aquellas mujeres que hablan mucho, pero que no toman acción, esas mujeres, puede ser que que usted sea más talentosa que yo. Puede ser que usted sea más inteligente que yo. Pero hay una diferencia entre tú y yo, o entre yo y tú y yo. Es que yo tomo acción, y la acción es un trabajo, un esfuerzo. Pero, mujeres, tenemos que tener en cuenta varias cosas en este punto, y aquí quiero trabajar varias cosas. Hazlo ya. No importa que no te quede perfecto. Hazlo ya. Imperfecto. Hágalo. Mira, si todos los días yo hago este video, hago este resumen, hago esta información, hago todos los días, y yo hago todos los días, y yo tengo un esfuerzo todos los días, yo te aseguro que al final de los 45 días he perfeccionado mi técnica. Cada día aprendo un poquito más. Cada día me doy cuenta, uy, así no lo debía haber hecho. No pude haber mejorado acá. No, creo que, hola López, ¿cómo estás? Entonces, el punto aquí es, hazlo ya. Pero hazlo, no importa. Es que Marimelda no me va a quedar bien. Es que Marimelda me hizo falta esto, esto, esto. No es que yo quiero que me quede perfecto. No es que me hace falta, y entonces en me hace falta, te demoras 3 horas haciendo algo para que te quede perfecto. Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando a tu mente, mujer? Lo que yo necesito es mandarle a mi mensaje cosas fáciles. Mira, nada más fácil que hacer un video. ¿Es fácil? No. ¿Tienes que tener cierta actitud? Sí. ¿Te tienes que maquillar? Sí. ¿Yo estoy maquillada? No. ¿Fui a la peluquería? No. ¿Me puse la ropa especial? No, pero lo estoy haciendo. Y esa es la gran diferencia entre tú y yo. Porque tú te quedas pensando
Sí, y si me dicen, y si me hacen, y si, no, 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 o sea, no le ponga, no, 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 hágalo imperfecto, ah, pero es que nos volvemos mediocres, María Imelda, y yo pienso que no debemos de ser mediocres, si lo va a hacer, hágalo bien, ese es una, para mí, es una creencia que me limita. Yo no lo quiero hacer bien, yo lo quiero hacer ya. Porque en la medida en que yo lo hago todos los días, todos los días, todos los días, eso se convierte en un hábito. Y entonces en la mañana, cuando yo me levanto, yo pienso y sé que yo tengo que tener este programa a las 11:11. Entonces, desde que yo me levanto, yo ya me estoy programando, programando, programando para tener listo el programa, para hacer el resumen. Y cada día voy aprendiendo qué voy haciendo, cómo va siendo más fácil y voy mejorando la técnica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar. La técnica. Hágalo. Puede ser que el primer diseño no te queda bien, puede ser que el primer video no te queda bien, puede ser que la primera llamada que tienes que hacerle a ese cliente. Mira, si tú estás en una empresa o estás en un negocio y tienes que hacer llamadas a los clientes, hazlo ya, hazlo ya. Escribe en una hoja cuál es el script que tienes que decir. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona. Yo soy de la escuela Cuántica Mía y estamos preparando el siguiente reto de 45 días. Si estás interesada en asistir, me dices sí o no. Punto. Y se queda callada y espera. Y entonces ahí ya sigue la conversación. Si el cliente te dice que sí, es un script, si te dice que no es el otro, pero hazlo. Puede ser que las primeras llamadas no te salió nada bien y todos te dijeron que no están interesados. No importa, mañana vuelves y lo haces y pasado mañana vuelves y lo haces. Establece un horario, establece un horario. Hazlo ya y establece un horario. Establece una misma hora. Crea un script. Crea un script. O crea un cómo. Crea unos pasos. Porque el problema de la mente es que es muy perezosa para pensar. La mente es, hola, misadora hermosa, qué gusto, qué linda, hermosa. I love you so much. Me encanta que estés aquí, Isadora. Isadora, no piense mucho, no piense mucho, no piense mucho. No importa, dígale a la mente, lo voy a hacer ya, lo hago ya, imperfecto, no importa. Porque es que la perfección, el único perfecto que yo conozco en mi vida se llama Dios. Ese es lo único perfecto que hay. Y Dios lo es todo. O sea que en la suma de imperfecciones vamos aprendiendo. Pero lo único perfecto, y mire que con la perfección que nos hizo, y mire cómo somos de rebeldes, y mire cómo somos de desobedientes, y mire que no hacemos la tarea, y mire que estamos esperando. Imagínate que Dios, yo un día aprendí una frase que me encantó, y es, yo soy un garabato que estoy en perfección, y Dios ama los garabatos. Esa frase me sirvió mucho, y te la regalo, Isadora. Dios ama, voy a ver si la encuentro por aquí. Dios ama los garabatos.
aprenderás a retener. Ay, ¿dónde está ese? No, no lo encuentro, no encuentro la frase, pero yo recuerdo que esa frase me gustó mucho y decía, Dios ama los garabatos, yo soy un garabato y Dios ama ese garabato, porque es que si nos ponemos a hacer las cosas perfectas, la imperfección es el enemigo también para la disciplina. Entonces, vamos a hacernos un reto tú y yo, Isadora. Hazlo ya. Ponte un... Normalmente, cuando yo quiero recordar algo, yo hago esto normalmente. Hazlo ya. Dele órdenes a su cerebro. Mande usted a su cerebro. Demuéstrale a tu cerebro quién manda. Y la que manda aquí soy yo. Y lo vas a hacer ya. Porque nosotros estamos acostumbrados a recibir órdenes del papá, la mamá, el tío, la prima, el esposo, el profesor, la profesora, el presidente, el subpresidente. No sabemos tomar acción y siempre estamos esperando que alguien nos apruebe y que nos diga, ay, le quedó muy lindo. No, hazlo ya. Y entonces yo tengo esto en el, en el, en el, yo me lo voy a poner en un lugar visible. Esto me lo voy a poner en un lugar visible, en un lugar visible donde esto se vea. Voy a ponerlo acá para que no me... Mire pues, hazlo ya. Hazlo ya. Entonces, Marimelda, ¿y nos puede, digamos, como enseñar alguna técnica que nosotros podamos utilizarlo? Ámate dibujando garabatos. ¿Sabes yo cómo me amo? ¿Saben yo cómo aprendí con esta técnica? Dibuja tu fe, dibuja tus garabatos. No hay nada más hermoso que dibujar sus propios garabatos y empezar a amarlos. Dibuja tu fe, dibuja tus garabatos. Dibuja, 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 dibuja tu fe. Dibuja tu fe. Cuando tú empiezas a dibujar tu fe, cuando tú empiezas, este dibujo, ¿es bonito o es feo? Es que yo no lo puedo calificar, porque a ti te puede parecer muy feo. Y a ti puedes decir, ay, no, pero es que Marimelda y sus garabatos, sí, mi amor, Marimelda y sus garabatos, pero yo tengo que empezar a dibujarlos, porque la fe no se ve. Yo no la puedo mostrar, pero si yo te hago este dibujo y se me iluminó el bombillo y se me iluminó y tuve una idea y la idea fue que la dibujé, la puse acá, hazlo ya. Ay, pero es que ella es muy ridícula, cómo ella se pone eso en la frente, pero que es que no importa, Dios ama los garabatos, yo soy un garabato y yo estoy en un proceso de aprendizaje, de modelación, de remodelar. Es que lo que pasa es que cuando yo estaba pequeña, yo le llevaba el resumen a mi mamá y mi mamá me decía, eso le quedó muy feo, vuélvalo a hacer. Y me lo hacía repetir, y me lo hacía repetir, y me lo hacía repetir. Y cuando yo estaba pequeñita, yo hacía la tarea y la profesora me decía, eso está muy feo. Usted lo puede hacer mejor, usted es muy inteligente, eso está muy feo, usted lo puede hacer mejor, usted es muy inteligente. Y entonces yo ya me quedé con un programa de que necesito aprobación. Y resulta que yo me quedé dentro de mí reprobándome
Mi mamá se murió, mi profesora se murió y todos se murieron y yo quedé reprobándome porque esto ya se llama autocontrol, autodisciplina y yo tengo que saber que lo tengo que hacer ya. Yo ya no tengo quien me mande, ya no hay adultos que me estén mandando. ¿Por qué? Porque pues ya todos crecieron, yo ya soy una mujer madura, yo ya pasé por la rebeldía. Yo ya pasé por la falta de autoestima, donde estaba esperando que profesor, mamá, papá, tío, prima me aprobaran y yo ya no puedo esperar más, porque entonces, oh, ¿y ahora quién podrá salvarme? Ya no tengo mamá, ya no tengo papá, entonces yo soy una pobre huerfanita que yo no puedo hacer nada. Dios mío, ilumíname, Señor. No me dejes caer en la tentación del ser una víctima. No me dejes caer en la tentación de ser una persona que tiene un talento grandísimo, porque yo soy tan inteligente y tú eres tan inteligente, Ada. Tú eres tan brillante, Ada. Pero para ser grande, hace falta el 9% de talento, pero tienes que tener el 99% de disciplina. Y la disciplina es el puente entre lo que tú eres y lo que quieres lograr. La disciplina es el puente entre las metas y el logro. Eso no lo dije yo, eso fue una frase que yo escuché alguna vez en mi vida. La disciplina es un puente entre las metas y el logro, y eso tiene que quedar imperfecto, porque si yo no lo hago imperfecto, no lo hago, porque entonces me quedo pensando, yo tengo mujeres, y no digo quiénes, Juanitas, que me dicen, sí, Marimelda, yo sí hago el resumen. Y cuando estamos en privado, cuando estamos haciendo coach, me muestran los resúmenes, tienen el cuaderno. Y nunca han puesto una foto en el Facebook del resumen que hacen de ellas mismas, de los garabatos y los dibujos que ellas hacen. ¿Sabe por qué? Porque les da miedo que sean criticadas. Porque les da miedo exponerse al público, porque creen que no es perfecto. Y para mí este dibujo es imperfecto, para mí este dibujo es un garabato, pero yo tengo que dibujar mi fe. Y yo lo tengo que hacer ya. Feo, bonito. Ay, mira, le quedó torcido. Ay, mira, le faltó la R. Ay, mira, se equivocó. Y aquí debió haber escrito. A veces escribo utensilios con C y no era con C, sino con S. Ay, y ella no puede decir que es escritora. Ay, pero aquí le faltó una coma. Y mira, uno lee y hay una coma como mal puesta. Ay, y pues tú eres escritora y tú tienes que dar ejemplo. Y mira, estaba leyendo tu texto y en lugar de escribir utensilios con C, lo escribiste con. No, no es con C, es con S. Y tú pusiste utensilios con C. Entonces eso está mal. Ok, gracias. Thank you por haberme ayudado. Señas de que leíste mi texto. En la próxima lo corrijo. Copiado y entregado, aprendí a que tu utensilio se escribe con S gracias a un comentario de una de mis escritoras favoritas que me dijo que así no se escribía. Porque a veces, porque lo voy a escribir rápido, no me sale bien. La autodisciplina personal es el factor determinante entre un pobre y un rico, entre una persona que tiene y que no tiene. Yo tengo 100 errores, usted no tiene ninguno. Yo tengo 100 maneras de no hacer las cosas. Esta manera, no, no la haga, que yo ya la hice, no me funcionó. Esta manera, no, así tampoco es. Esta manera, no, no era esta. No, esta tampoco, no, esta tampoco. Esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Tengo 100 maneras
Yo es que yo soy experta en fracasos. Yo soy experta en fracasos. Ay, Dios mío, yo tengo 100 maneras de fracasos. No, mejor dicho, yo tengo 100 fracasos. Quiere decir que yo tengo 100 maneras de hacer las cosas. Entonces me equivoqué. Marimelda, pero entonces uno se la va a pasar equivocándose. No porque usted está aprendiendo, hasta que algún día en su vida usted se convierte en una mujer que sabe montar en bicicleta y... Hola Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y cuando usted menos piensa, está solito en la bicicleta, ya mira y la mamá por ningún lado, ya mira el papá por ningún lado, ya no lo sostuvieron, ya no se tambalea, porque todos los días practicó, 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 se cayó, se peló, se rayó, se cayó, se peló, se rayó, se cayó, se peló, se rayó, se cayó y se peló. Ay, se me caen las cosas. Y hasta que algún día usted aprende. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hazlo ya, hazlo ya. No te demores tanto haciendo una misma cosa, porque entonces te vas a agobiar y te vas a lo vas a dejar guardado, 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 guardado y no lo entregas. Y el trabajo de nosotros es entregar, dar la información, dar el producto. Cuando somos disciplinados, podemos alcanzar lo que nos proponemos. Yo cuando me propongo algo y trabajo todos los días y trabajo todos los días y todos los días abro la escuela, yo todos los días abro la escuela, venga o no vengan alumnos, la escuela se abre. Tiene algo en el pelo. Sí, es que tengo una alerta de que las cosas las tengo que hacer ya. Estas palabras son poderosas. Hazlo ya. Hazlo ya. Y son palabras que me tengo que escribir al frente. Póngalo visible, donde usted lo tenga y pueda tomar acción. Para ser grande, yo no necesito sino el 9% de talento, el resto es práctica. Yo le puedo decir a usted cómo montar en bicicleta. Vea, uno cuando va a montar en bicicleta, lo primero que tiene que hacer, y yo le voy a dar los pasos. Listo. ¿Quiere que le dé los pasos, Ana? Listo. ¿Usted quiere aprender a montar en bicicleta? Sí. ¿Quiere los pasos? Sí. Ok, yo le voy a dar los pasos. Mire, la bicicleta, usted... Lo primero que tiene que hacer es ir, caminar hasta donde está ubicada la bicicleta. Entra, abre la puerta, entra, mira la bicicleta y tiene que tener esfuerzo para poderla tomar, para poderla agarrar de sus manos. Luego de que pare la bicicleta, usted tiene que limpiarla si está sucia y inmediatamente la agarra de las dos manos y se la lleva, abre la puerta y la saca al patio. Y cuando esté en el patio, usted la pone en sentido, en línea y sube un pie y se monta. Y le tengo, o sea, le explico cómo. Y entonces pone los dos pies en los pedales. Ay, pero es que me caigo.
Ay, pero es que no sé, pero es que no tengo equilibrio. Entonces usted necesita ayuda de alguien que le ayude mientras que usted está en equilibrio. Por eso es que nosotras nos reunimos todos los días a las 11:11. ¿Por qué a las 11:11? Porque a la misma hora. Ah, pero no son las 11:11, son las 11:46. No importa, estamos en el lapso. ¿Por qué? Porque la mente necesita un orden. La mente necesita un orden. La mente aquí. La mente necesita un orden. Entonces, todos los días a las 10 de la mañana usted va a sacar la bicicleta. Tiene que pensar, no, ya está establecido de que todos los días saco la bicicleta a las 10 de la mañana. ¿Qué tengo que hacer? Los mismos pasos, repetir los mismos pasos. Pero cuando lo tengo que hacer, hazlo ya a las 10 de la mañana. Haz el mismo proceso, va, intenta. Si no sabe, entonces llamas a alguien. Por eso estamos aquí sentadas en una comunidad donde estamos aprendiendo todas. Entonces, en todos los días hago la misma cosa, hasta que un día yo pensé que andaban detrás de mí teniéndome en la bicicleta y yo ya lo hice sola. Así aprendí yo a montar en bicicleta. Y ya se convirtió en un hábito. Y cuando esto se convierte en un hábito, ya tengo una diferencia entre el que tiene y el que no tiene. ¿Y la diferencia cuál fue? Que tuve un esfuerzo, que tuve un trabajo, que tuve una práctica, que me caí, sí me caí, que me peleé, sí me peleé, que mi mamá me regañó, sí que me regañaron, que luego me dijeron que usted tiene un pelo, algo en el pelo. Sí, aquí tengo algo en el pelo, pero yo sé por qué lo tengo. Porque yo necesito tener una recordación y me la pongo en la cabeza, visible, a los ojos de, para que yo pueda aprender y para que yo pueda tener acción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que tiene y el que no tiene? La disciplina. Tengo caídas, tengo morados, tengo quiebras, tengo fracasos, tengo divorcios. Ay, tengo tantas cosas. Divorciada, 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 divorciada. Pero esa no es la idea, Marimelda. Uno podría decir que mejor el divorcio no es una opción. Sí, pero mientras que yo aprendí, ahora puedo decirte, el divorcio no es una opción. Porque ya mi esposo y yo aprendimos a entendernos y yo ya tomé una decisión en mi vida de una manera madura. Este es el hombre con el que quiero envejecer. Este es el hombre con el que quiero terminar mis años de vida. Porque yo sí quiero envejecer con una pareja, porque sí hace falta una pareja en la vida. Porque una mujer sola es muy duro. Entonces es mejor tener un esposo y tener una pareja. Pero eso porque lo aprendí después de tantos divorcios, después de tantas separaciones, después de que a todo el mundo quería echar de mi casa, váyase, 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 yo soy capaz sola, yo soy autosuficiente y la autosuficiencia me quedó en nada. Entonces después entendí y dije, ay, no, 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 espérate un momentico, el divorcio no es una opción. Ya no quiero más, yo no quiero más divorcios, qué pereza. La vida tiene buenos comienzos y tú no estás ahí, bebé. Eso es una canción de mi fan preferida, pero ella está joven, ella tiene que experimentar y yo en este momento ya lo experimenté, entonces no tengo por qué seguir con las mismas palabras. Hay una, ah, ya entiendo, o sea que uno se equivoca y se equivoca y se equivoca hasta que llega un momento en que uno aprende. Y cuando ya usted aprende, ya ese hábito se incorporó dentro de su mente y ya es automático y ya no tiene que esforzarse. Ya usted ya sabe que la diferencia entre el que tiene y el que no tiene es la autodisciplina.
Ah, lo que pasa es que yo todavía no tengo experiencia. Esa es la única diferencia. Pero yo ya tengo experiencia, pero me he aporreado. Uf, ay, ay, ay. Hasta los raspones se me ven. Hasta los raspones se me ven. Yo no he pasado ilesa por la vida. A mí me ha golpeado también la vida. He tenido bancarrotas, sí, una en mil. Pero he aprendido. Y te voy a ser exacta, desde el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, no he vuelto a caer en bancarrota. Llevo 5 años sin caer en bancarrota, porque yo era una experta en bancarrotas. Me las sabía todas para perder. Llevo 5 años que no pierdo nada. Ah, pero se le murió el papá y la mamá. Sí, pero es que eso es parte de la vida. Ah, pero es que se le perdieron los dientes, sí, pero es que eso es parte de la vida. Pero bancarrotas por indisciplina, eso no ha pasado. Entonces, hay que entender que la vida también es cíclica y que nosotros vamos cambiando y tenemos que entender que no existe la perfección y tenemos que entender que tenemos que tomar acción y trabajo. Las cosas cuando se quedan en teoría no sirven, tenemos que practicarlas. Una cosa es que yo le dé los pasos para montar en bicicleta y otra es que usted hazlo ya. Vaya, practique, vaya, cáigase, vaya. Hasta que se vuelve perfecta. Cuando llega allá donde mi belleza y hermosura de Dios y le dice: Oh my God, todas las veces que te caíste, qué maravilla. Pero mírela como es de berriondita. Yo sabía que usted me iba a lograr todo lo que yo le dije que hiciera. Bueno, gracias, thank you. Ahora va para el segundo nivel. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Gracias, Isadora, por estar aquí, por estar en vivo. Gracias, Ana, por estar aquí también en vivo. Gracias, Dirley, Alba, Luz Marina, qué gusto saludarte. Santi, mi hijo, está por acá, mira. Mira, diría yo, tanto, tanto le va el cántaro al agua que por fin se moja. Esas son palabras de mi madre. Facebook me sacó y me mandó a otro video. Bueno, pues, que estés muy bien. Hazlo ya. Hazlo ya. Y verá que eso le va a salir muy bien. Bueno, pues, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao. Chao, pero ya volví. I love you so much. Gracias, mi muñeca hermosa. Gracias, Isadora, por estar en vivo. I love you so much. Chao.